Hola chicos, estamos aquí en Melbourne, exactamente en el área de Docklands, por lo que les voy a mostrar un poquito el apartamento y la vista que tenemos de la ciudad. Docklands es un muelle que es cada vez más popular por todos sus edificios modernos. Cada vez es más atractivo para las personas ir a vivir allá, aparte de la vista tan bonita que tiene. Hay muchos restaurantes y cafés con vista al muelle para disfrutar de ese espectáculo. Otra cosa muy popular de esta área es la famosa rueda, que es the Star Observation Wheel. Esta queda en the District Docklands, que es un shopping center donde hay muchas cositas por hacer, y entre estas, este museo el que fuimos a visitar, Art World. Acabamos de salir de ese museo, que la verdad es que sí lo recomendaría para tener como una experiencia diferente. ¿Qué te pareció el museo? No, súper chévere. ¿Y el precio? $28. No me parece. Para adulto, pero como estudiante ella pagó menos. ¿Cuánto fue que pagaste? 25, y menores de 5 creo que no pagan. No, sí. Entonces sí, podría ser una opción si tienen un poquito de presupuesto, valdría la pena. Bueno, y ahora llegamos a la playa. Aquí en Melbourne normalmente las playas las usan mucho las personas, como en muchas playas obviamente de Australia y del mundo entero, para hacer ejercicio, para venir a caminar. Pero en esta época del año, después de marzo hasta agosto más o menos, pues obviamente empieza ya otoño y luego invierno, y es muy frío. O sea, como ven, acá estoy con chaqueta, algunos en pantalón, otros sí, obviamente también con chaqueta, pero el punto es que la gente ya casi que no se mete al mar porque pues el frío es terrible. Entonces lo que es necesario es hacer ejercicio simplemente, pero igual les voy a mostrar un poquito para que vean lo bonito que es acá. Bueno, y ahora llegamos al muelle, y vean lo lindo que es acá, el fondo de la ciudad, súper, súper, súper lindo. Bueno, acá el frío es real, mi hermana está que no puede el frío allá atrás, y miren las personas que pescan. Usan pues ya ropa prácticamente que invierno, pues porque quedarse acá, quién sabe por cuántas horas esperando a pescar, pues uno se muere del frío obviamente. Bueno, esto que les sirva de lección, ahorita ya se está poniendo todo oscuro, pero acá atrás, como pueden ver, las rejas están cerradas, y la razón por la que venimos a esta playa, o en específico a este pi o muelle,
es porque íbamos a ver pingüinitos, pero no sabemos si es por temas de COVID o qué, lo tienen cerrado y toca hacer booking. Pero pues bueno, ya, ni modo. Estuvimos con suerte porque aún así acá estuviera cerrado, igual pues el muelle sí está abierto. Y acá, abajito mío, encontramos un pingüinito, se los voy a mostrar. Estamos contentos porque al final terminamos viendo tres pingüinitos súper lindos, aunque también nos salió una rata. A este muelle también vale la pena. ¡Dime, dime, dime! Bueno, este plan creo que es uno de mis favoritos. No sé si es porque me gusta mucho la playa y el mar y demás, pero si tienen la posibilidad de venir a Melbourne, definitivamente vengan a este lugar. Tiene muchas cosas para hacer. Acá atrás este es un como cafecito que tiene una vista súper bonita, porque acá atrás, al lado del café, tienen como todos los yates, está la vista de la ciudad, pueden ver pingüinitos por acá y queda muy cerca de otros planes que la gente también hace, que es ir a Luna Park. Bueno, obviamente este es un fail. Estamos acá abajo de una sombrilla, cuatro personas, porque se vino el agua. Pero les quería mostrar las famosas, no sé, las famosas. Bueno, nos tocó subirnos al carro porque estaba lloviendo muchísimo. Fue un poco de fail, obviamente, porque no pudimos ver bien las cabañitas, que realmente son como unas cabañitas de baño, como para cambiarse, para quedarse ahí el día, pero son unas cabañas para personas ricas, porque realmente esas cabañas tienen dueño. Y si ustedes están interesados en comprar alguna de esas cabañas, el precio más o menos está entre $300,000 a $350,000, obviamente por cabañita, pero pues la idea de ir a verlas es muy bonita. Por desgracia, obviamente estaba lloviendo y no pudimos verlas, pero hay veces que en verano algunos de los dueños sí las ponen a la renta para que pues ustedes las puedan alquilar. Son muy bonitas por dentro, o pues al menos en las fotos se ven muy bonitas por dentro. Puede ser una opción que ustedes lo hagan. Tal vez también les recomendaría que el día que vengan a ver esto, esta queda en la playa de Brighton Beach, en ese mismo día vayan a St. Kilda Beach, que es donde vimos los pingüinitos, porque quedan muy cerquitas. Queda una de la otra como a 10, 15 minutos en carro. Chapel Street es la calle más importante de Melbourne. Esta empieza desde el río Yarra, pasando por los suburbios de South Yarra hasta llegar a Windsor. Esta es popular debido a su comercio y a su estilo hipster, donde se consiguen muchas tiendas de moda estilo boutique, colecciones vintage y muchas opciones de comida de todo tipo. De hecho, las personas que viven en Melbourne salen a divertirse no al CBD, es decir, al centro de la ciudad, sino a Chapel Street, donde encuentras lugares escondidos o como ellos llaman los speakeasy o hidden bar, como este al que fuimos, que tiene una apariencia como de sandwichería americana, pero en realidad es un bar estilo tropical.